Buenas, soy María José Volaris Martínez, profesora de la Universidad de Murcia... ...en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar... ...y voy a pasar brevemente a comentaros el tema 1 titulado Los centros docentes en nuestro sistema educativo perteneciente a la asignatura de Organización Escolar y Recursos Educativos. En primer lugar, tenemos que definir qué entendemos por centro docente. Pues bien, entendemos por centro docente aquellos centros que orientan su actividad a la consecución de los principios y fines de la educación establecidos en la Loe. La Loe es la ley que regula nuestro sistema educativo. Pero más concretamente, ¿Cuáles son aquellas características que diferencian a los centros docentes de los no docentes? Bueno, pues en primer lugar, la diferencia clave está en cuanto a la regulación. Tenemos que los centros docentes tienen un régimen jurídico propio que regula por un lado, entre otros aspectos, los requisitos mínimos a los cuales eh, podemos hacer alusión a la titulación académica del profesorado, la relación numérica de los alumnos y los profesores, las instalaciones deportivas y docentes, el número de puestos escolares y, por otro lado, regulan las enseñanzas impartidas, enseñanzas que son oficiales y a la través de las cuales se obtiene un, validez, un título con validez académica. ¿Qué tipos de centros docentes encontramos? En primer, en primer lugar, encontramos los centros públicos y también encontramos los centros privados. Estos pueden ser, a su vez, concertados y no concertados. En cuanto a los centros públicos, ¿qué características tienen? Pues bien, podemos hablar de que el titular de un centro público es la administración, los recursos que asegura su mantenimiento vienen de fondos públicos. La autonomía institucional viene definida normativamente y la selección del profesorado es llevada a cabo por la administración competente. Por el contrario, en los centros privados podemos encontrar, como ya hemos dicho antes, los centros concertados y los centros no concertados. Dentro de los centros privados concertados tenemos una serie de características que los difieren de los centros públicos. Entre ellos podemos hablar de que el titular es una persona física o jurídica de carácter privado, los recursos que aseguran su mantenimiento vienen de fondos públicos, la autonomía institucional. es limitada normativamente y la selección del profesorado interviene a través del Consejo Escolar los miembros de la comunidad educativa. Además, están acogidos al régimen de conciertos legalmente establecido y de ellos hablamos de. Eh, centros concertados. Muchas gracias por su atención.